Amigos, hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Soy José Duero y en el vídeo de hoy, ni más ni menos, os traemos la primera de las reviews de Crossmaster Arena 2.0. En este caso nos vamos a centrar en Joris Espadachín. Joris Espadachín es una figura muy interesante, muy versátil y sobre todo muy peligrosa cuerpo a cuerpo si tenemos algún obstáculo detrás. Es una de las nuevas figuras y una figura que ya tiene tres versiones de Joris, ¿vale? Contamos con la versión que nos salía la primera promo, que era la que tenía que ver con la serie de los tesoros de Kirby. Luego hemos conseguido, gracias a las de nacionales y tal, que ahora se está viendo mucho por ahí, Joris Maestro. Y bueno, esta es la tercera versión que sale, pero yo no diría que es la menos importante, puesto que a la tercera va la vencida, y eso es algo que esta figura nos va a demostrar. Y bueno, lo primero de todo de Joris, ¿cómo conseguir a Joris Espadachín? Joris Espadachín es una de las 8 figuras presentes en la nueva caja básica, la caja básica de Crossmaster Arena 2.0. Por tanto, es una figura que es muy sencillo de conseguirla, y aunque aún no haya salido a España, realmente es una caja que va a salir, y cuando salga yo creo que va a ser todo un éxito, ya que trae 8 figuras muy variadas y muy jugables en todos los sentidos. En el tema de Joris Espadachín, que es la figura que nos ocupa en este vídeo, lo primero de todo, lo primero que os vamos a comentar, es un poco deciros el nombre. Como ya sabéis, es dorado, por tanto es una figura única, solo podemos tener una copia de Joris, y al tener un guión no podríamos combinarlo con otro Joris, muy importante. Pero bueno, lo primero que vamos a explicar es un poco ver los stats de Joris, así que allá vamos. Lo primero de todo, Joris es un personaje de nivel 2, lo cual nos permite incluirlo realmente en muchísimos equipos, y es una de las cosas que más vamos a ver, que es un personaje que es muy polivalente. Podemos encontrarlo en muchos tipos de equipo, o bien sea para completar o bien para añadir un daño extra bastante considerable a nuestro equipo. Realmente es una figura que cabe en muchos equipos, es una figura que la podemos ver en muchas configuraciones diferentes, así que realmente es un comodín muy interesante para estas partidas que se pueden desarrollar, sobre todo con las nuevas recompensas demoníacas. En lo que se refiere a clase o tipo, Joris solo cuenta con una Bonta. Como ya sabéis, es una de las nuevas incorporaciones en cuanto a clase y tipo, ya que todas las 8 figuras de la nueva caja básica tienen o Bonta o Brakmar. Pero bueno, lo que nos interesa en este caso sería un poco ver los stats. Joris cuenta con 4 iniciativas, lo cual nos viene bastante bien, ya que es una iniciativa relativamente baja y vamos a poder colocarlo para rematar y sobre todo así aprovecharnos quizás más de su segundo hechizo, de la crisis draconiana. Pero bueno, lo importante en este caso no solo es eso, sino que también es el tema de los stats y demás. En este caso Joris cuenta con 3 puntos de movimiento, la media básicamente entre lo que encontramos de puntos de movimiento. Cuenta con 8 puntos de vida, que para ser un nivel 2 la verdad que no está nada mal, son bastantes puntos de vida, y 6 puntos de acción, lo cual le permite o bien realizar su primer hechizo, que es el golpe arrastrado, 2 veces por un turno, o bien una vez por turno la crisis draconiana, que es un hechizo full bastante interesante. Y bueno, es hora de hablaros de los hechizos de Joris Espadachín. Joris Espadachín cuenta con 2 hechizos, el golpe arrastrado y la crisis draconiana. En lo que respecta al golpe arrastrado, es un hechizo con un alcance de 1 a 2 casillas, alcance no modificable, es rojo, y que requiere línea de visión. Por tanto, requiere que veamos al objetivo claramente. Este hechizo lo podríamos utilizar, a no ser que pase nada, 2 veces por turno, ya que es un hechizo que solo cuesta 3 puntos de acción y Joris cuenta con 6 puntos de acción. El hechizo hace un daño de elemento agua. Es un hechizo que nos viene muy bien para golpear varias veces y que realmente, si conseguimos cualquier recompensa que nos aumente el daño, pues podemos hacer bastante daño con él desde un poco la distancia. Sirve muy bien para cuando estemos intentando acercar a Joris cuerpo a cuerpo del rival o para rematar a figuras, ya que realmente podemos ver que es un hechizo que, aunque no te va mucha distancia, ya que Joris es prácticamente un personaje enfocado al cuerpo a cuerpo, nos permite también atacar sin llegar al rival. Por tanto, es una opción muy buena para cuando estemos avanzando durante la partida o cuando tengamos alguna recompensa que nos aumente ese daño y poder hacer estragos en las filas del rival. El segundo de su hechizo es un hechizo completamente cuerpo a cuerpo, no es otro que la crisis draconiana. La crisis draconiana es un hechizo bastante peculiar, cuesta 5 puntos de acción, es azul, solo una vez por turno. Y bueno, lo importante de la crisis draconiana es que empuja 2 casillas, pero infringe más 3 de daños neutros, ¿vale?, si el objetivo no ha sido empujado. Esto se refiere a que si detrás del objetivo hay un arbusto, hay un árbol, o hemos colocado nosotros una bomba con un timador o un cuervo con un cuervo negro, le daríamos directamente su daño base de 1 más esos 3 daños bases neutros, lo cual ya son 4 daños de base neutros bastante tochos. La verdad que contaría una figura de nivel 2, está bastante bien,
No es yocabular, no se hace daño, pero claro, esto combinado a que a lo mejor pues sacamos un crítico, aunque solo tiremos un dado, podríamos hacer 5 daños al oponente, lo cual viene genial. Puede ser la mitad de la vida de muchos crossmaster y recordemos que esta figura puede ser un rematador perfecto. Otro de los puntos quizás que deberíamos de tratar sobre Yoris Espadachín no es otro que el tema de los poderes. Yoris Espadachín solo cuenta con un poder, la esquiva. Pero bueno, con las nuevas reglas, la verdad que la esquiva yo creo que es un poder muy interesante porque ya no es lo mismo que nos plaquen que antes. Y ahora la esquiva nos permitirá no reducir los puntos de acción y puntos de movimiento y poder apartarnos más fácilmente del oponente. Ya que con la esquiva lo que tenemos que hacer siempre, simplemente es conseguir esquivar al oponente. Y bueno, una vez vistos el tema de lo que sería esta figura, ya habéis visto que es una figura enfocada a cuerpo a cuerpo, es una figura que tiene bastante versatilidad, puede atacar un poco a distancia, aunque sea a dos casillas, puede también atacar cuerpo a cuerpo y sobre todo si el objetivo tiene algo detrás, es una figura que puede ocasionar muchos daños en las filas enemigas. ¿Qué es lo más interesante que podemos decir de esto? Respecto a lo que sería el juego con Yoris Espadachín, es una figura versátil, cuenta con puntos de vida altos, es una figura que puede prácticamente, lo que hemos dicho, entrar en muchos, muchos equipos. Vamos a pasar un momento a ver con las nuevas recompensas demoníacas cuáles de ellas le vendrían bien a Yoris Espadachín. Así que vamos a ello. Y bueno, una vez visto todo esto, es hora de entrar en materia de las recompensas demoníacas. ¿Qué recompensas demoníacas os recomendaríamos para Yoris Espadachín? Yoris Espadachín, como ya sabéis, es un personaje con muchas posibilidades en cuanto a recompensas demoníacas. Pero lo primero que vamos a hacer es hablar de las de granito. De granito destacarían, sobre todo en este caso, a mi forma de ver, el Piscis Volador, ya que este pez nos permite tener, en este caso, ni más ni menos que suerte. Por tanto, para nuestro primer hechizo, teniéndolo equipado, pues siempre podríamos lanzar dos dados. Con crítica serían tres dados, la probabilidad de aumento de daño mejora bastante de manera sencilla, además de que nos otorga prospección. En segundo lugar, destacaría mucho la aguagilidad y la aguafuerza, ya que nos darían en este caso más un daño de elemento agua para todo el turno. Por tanto, podríamos atacar dos veces con nuestro primer hechizo y de esta manera, gracias a la espada arrastrada, podríamos hacer dos daños de base con crítico 3. Combinada con el Piscis Volador, de nuevo, aumentaría bastante la efectividad de estas recompensas. Por último, de las de granito, otra de las que me gustaría hablar mucho sería el Relámpago, ya que esta pues nos permite combinarla con su segundo hechizo, con la Crisis Draconiana. ¿Por qué digo combinarla? Pues porque podemos lanzar el Relámpago y luego acercarnos cuerpo a cuerpo y atacar con la Crisis Draconiana. Con los 6 PA de Yoris es algo que es muy fácil de conseguir. Recordad que este hechizo cuesta un punto de acción. Y bien, una vez vistas las de granito, tocaría empezar a hablar de las de jade. De jade, en este caso, vamos a destacar 5 recompensas, que, como ya veis, las dividimos en 4 bloques. El primer bloque, ya que es el único que realmente es más de una, sería el Magma Buff y el Steam Buff. De esta manera tendríamos, aparte de resistencia a un elemento, pues tendríamos +1/+1, pero simplemente cogeríamos, por el tema del primer hechizo, el aumento del daño de agua. Pero también si lo combinamos con algún equipo o algún equipamiento, podremos también beneficiarnos de más cosas. Esto del tema lo que nos aportaría sería, aparte de que él nos da el +1 de daño de agua para nuestro primer ataque o hechizo, también nos permitiría tener resistencia o bien a agua o bien a aire. En el caso de las de jade, continuaríamos con la de poción. En el caso de la de poción, simplemente destacaríamos que esos +3 puntos de acción nos van a permitir usar 3 veces nuestro primer hechizo o combinar el uso del primer hechizo con una crisis draconiana, lo cual viene bien muy para aumentar los daños de Yoris Espadachín. Luego, otra de las de jade que más podríamos destacar sería, en este caso, el Raid Bull. El Raid Bull nos permite, en este caso, aumentar en +2 los puntos de movimiento de Yoris, con lo cual es más fácil que llegue a los objetivos o a una colocación óptima para poder aprovechar al máximo su crisis draconiana o alcanzar al rival, ya que esto puede ser usable de muchas maneras. Por último, no podía faltar, es Yoris Pupusa Rosa, en este caso mi pulguita rosa. Sería una de las recompensas que nos permiten contar con una invocación aliada. Y bueno, esa misma invocación se puede colocar detrás de Yoris para, igual que los cuervos de cuervo negro, generar detrás del enemigo o a un lado del enemigo y que Yoris se aproxime el feca deinado. El feca deinado, el café descafeinado de los feca, sirve muy bien para tener resistencia elemental y eso a Yoris nos puede venir muy bien, ya que normalmente con la crisis draconiana tendemos a pegarnos cuerpo a cuerpo, ¿vale?
y es algo que hay que tener en cuenta de cuando vayamos si no acabamos con el objetivo, probablemente vayamos a recibir ese daño. Por último, no por ello lo menos importante, las de plata. En este caso destacaría mucho el arconte, simplemente nos va a poder otorgar un rango de distancia más elevado y daños de fuego por 4 PAs. Para cuando Yori se nos quede atrás, puede servir para ir apoyando. Luego el saco de bombas, en este caso el timasaco. ¿Por qué el timasaco? Pues porque el timasaco nos permite colocar las nuevas bombas y, como ya sabéis, las colocamos sin línea de visión. Pues bien, por 3 puntos de acción, si esto lo combinamos con alguna recompensa que nos dé más puntos de acción, nos puede salir genial, ya que podremos combinar los ataques de manera sencilla. Otro de estas combinaciones, que es la que os voy a recomendar ahora, que es una que me ha salido ya en una partida y la he aprovechado mucho, es el set de hipermago, que ya sabéis que nos da más 2 puntos de acción, con el saco de bombas o el timasaco. De esta manera lo que podemos hacer es, ya que ya sabéis que Yoris parte de la base de 6 puntos de acción, subimos a 8. Pues muy bien, podemos combinar la crisis draconiana con el otro hechizo, o bien combinar la crisis draconiana con una bomba que colocamos detrás del objetivo, para que cuando nosotros golpeemos al objetivo no retroceda, y de esta manera hacemos un combo sencillo entre estas dos recompensas. Por último, de las de plata, sí que también me gustaría destacar mucho, en este caso, el dragón de carga. El dragón de carga, con ese más 1 punto de movimiento y ese más 2 a puntos de vida, nos permite aumentar la estadística de los puntos de vida para subir hasta 10. Y además, con ese más 1 de movimiento, lo dicho, será más fácil alcanzar a los objetivos para que Yoris impacte. Y nada, esto sería todo de la parte de las recompensas. Vamos a volver con la review. Y bueno, una vez vistas las recompensas demoníacas, es hora de quizás ver un poco también algunas tácticas que podamos seguir con Yoris en el tablero, en la arena. Es muy sencillo realmente el poder utilizar a Yoris para diversas acciones y complementarlo con muchos tipos de ataque. En el caso de sus dos hechizos, vamos primero un poco a ver qué tal sería cada uno de ellos en lo que sería el juego y algunas tácticas que podamos seguir con Yoris. Así que nada, vamos a ello. Y bueno, aquí estamos con la parte táctica de Yoris Espadachín. En este caso, lo primero de todo que vamos a hacer es mostraros sus hechizos. El primero de ellos, el golpe arrastrado, es muy sencillo, ya sabéis que es de una o dos casillas, por tanto, vamos a movernos aquí y desde aquí vamos a atacar dos veces a dentadura, lo cual nos viene bastante sencillo, ya que en este caso pues vamos a tirar nuestro dado, ¿vale? Nuestro daño base es de 1. Y nada, pues el hechizo, sacamos un crítico, ¿vale? En este caso, dentadura tiraría su armadura, ¿vale? Vamos a tirar un dado por dentadura. No saca nada, ¿vale? Por tanto, en este caso le daríamos 2 daños con el primer ataque. Volvemos a atacar, volvemos a lanzar el dado, otro crítico, y dentadura vuelve a defender. No saca nada, por tanto le hacemos 4 daños de manera sencilla, sin recompensas ni nada. Es un hechizo que, como ya sabéis, tiene un alcance de 1-2, por tanto también podemos usarlo estando cuerpo a cuerpo con el oponente, lo cual nos viene bastante bien para ir haciendo estragos. Y bueno, aquí tenemos una nueva situación, en este caso bastante sencilla, para aprender un poco más sobre Yoris Espadachín. Como ya sabéis, en este caso esa Yulith no estaría rodeada por ningún elemento de escenografía ni ningún obstáculo que impidiera desplazarla, pero bueno, es insensible. Por tanto, nos va a dar un poquito igual que no haya nada, ya que no vamos a poder empujarla debido a su poder. Por tanto, le vamos a poder infligir igualmente el máximo daño de crisis draconiana. Así que simplemente vamos a mover las 3 casillas con los 3 puntos de momento de Yoris. Nos colocamos adyacentes, en este caso a Yulith, y bueno, es hora de lanzar el dado azul de la victoria de Yoris. Ahí va, crítico, vale, se ha visto fuera de cámara, pero bueno, vamos a lanzarlo, el de defensa, en este caso de Yulith, vamos a lanzarlo aquí a ver si se ve, y saca un placaje, vale. Bueno, pues nada, en este caso nosotros le infligiríamos 5 daños a Yulith, ya que no puede ser desplazada debido a insensibilidad, por tanto se come 5 puntos de daño, o sea, 5 heridas directas. Como podéis ver, es un hechizo versátil, no hay por qué en este caso empujar al oponente, pero bueno, va bastante, bastante bien. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando hay un crossmaster que ya esté con la escenografía tapándole el movimiento de cara cuando es empujado. En este caso, Yoris bastaría como ver 2 casillas y de nuevo usaríamos la crisis draconiana. Vamos a lanzar aquí el dado, obtenemos una armadura y en este caso le toca a Noimin lanzar su dado. Obtiene un placaje, por tanto le daríamos en este caso 4 daños. Como podéis ver, es un hechizo bastante versátil, es poderoso y bueno, la verdad que nos viene muy bien para generar estrategias con Yoris Espadachín. Y bueno, ya por último, para ir cerrando esta review, es muy importante el ver con qué podemos jugar a Yoris. En este caso vamos a sugeriros algunas combinaciones y mostraros también un equipo al final para que podáis entender algunos trucos, por así decirlo, del funcionamiento de esta figura.
en lo que respecta a figuras que son muy compatibles con Yoris. Existen realmente muchas, pero sobre todo las que colocan quizás detrás del enemigo, ¿vale? De manera sencilla, algo para que Yoris aproveche sobre todo su crisis draconiana. Esto lo tenemos muy sencillo con algunos de los timadores de la temporada 1, ya que las bombas podemos colocarlas detrás y no requieren línea de visión. Podemos rodear a un enemigo y que Yoris, o bien en un turno o en el siguiente, pueda siempre aprovecharse del tema de las bombas. Es una mecánica bastante rápida y bastante sencilla. Una de las opciones que más me gusta a mí personalmente, que más hemos estado testeando y más ha funcionado, es el combinarlo con Cuervo Negro. Ya lo dijimos desde las Crossmaster News, pero realmente con Cuervo podemos invocar a 4 casillas de distancia un Cuervo. Podemos utilizarlo para traer y bien colocar de manera que o bien el Cuervo se quede detrás, simplemente invocarlo detrás, atacar con el Cuervo para mantener la posición y que Yoris vaya a rematar. O bien, por ejemplo, podemos ver alguna combinación tan sencilla como que realmente el Cuervo atraiga de alguna manera en la que el oponente se quede cerca de un obstáculo o un arbusto o un árbol para que Yoris coja y le golpee sin que éste pueda empujarse, para que nosotros siempre tengamos ese daño extra. También sirve si tiene un Crossmaster detrás, por tanto, la verdad que no es muy difícil encasillar a una figura y golpearle con la crisis draconiana haciéndole 4 daños de base. Esto, referido a un nivel 2, pues encontramos quizás lo que dice el nombre, es un espadachín, es un personaje que puede hacer mucho daño en cuerpo a cuerpo, es un personaje que puede atacar 2 veces o una por turno, dependiendo de ello, pero realmente su daño puede ser bastante, ya que con los 2 hechizos la media podríamos decir que sería unos 3 daños, ya que es un daño y un daño, pues que en los 2 saquemos algún crítico pues siempre puede estar ahí y tal, por tanto una media de 3 daños puede estar bien para un nivel 2, y con el de abajo realmente es lo que digo, es para rematar a una figura y funciona muy bien. Otro de los combos sencillos en este caso que os vamos a recomendar desde ya es lo que hemos comentado, el combinar a Yoris con un Crossmaster que pueda colocar o bien bombas o bien algo detrás para que Yoris cuando ataque con crisis draconiana inflinja el máximo daño, ¿vale? En este caso lo más sencillo que os podemos decir serían los 2 ejemplos. En este caso tenemos a Cuervo Negro aquí, ¿vale? Este es Cuervo Negro y este es Antonador. Vale, pues os vamos a explicar. Hay 2 vertientes de jugarlo. Cuervo Negro en este caso nos serviría para explicar las 2, pero bueno, vamos a explicarlo también con otro personaje con el que también es muy sencillo, que es Antonador. Antonador, como ya sabéis, cuenta con menos iniciativa que Yoris. Por tanto, siempre va a ir detrás de Yoris. Por tanto, con Antonador lo que podemos hacer, por ejemplo, es, imaginaros que en este caso el oponente juega un Dentadura, pues bien, nosotros podemos, por ejemplo, ¿vale? Llevarlo hacia nosotros, ¿vale? En este caso aquí lo podéis ver, aquí aparece Dentadura, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, sería Dentadura hasta aquí, ¿vale? Nosotros venimos con Antonador, 1, 2, 3, colocamos una bomba en esta casilla, impidiéndole a Dentadura que huya por ahí, y colocamos una bomba aquí delante, ¿vale? De esta manera, Dentadura está un poco rodeado, como podéis ver, las bombas de Antonador no requieren línea de visión, y hemos conseguido que Dentadura no pueda avanzar, o bien sea reventando las bombas y haciéndose esos daños, o bien intentando alejarse, ya teniendo que esquivarnos Antonador. Yoris podría en el próximo turno llegarle de manera sencilla, es una encerrona sencilla y en este caso es más compleja, ¿vale? Ya que realmente es para el turno siguiente. Vamos ahora a hacer una explicación más sencilla con lo que sería Cuervo Negro, ¿vale? Que es, a mi forma de ver, la opción más jugable con, en este caso de combinar poderes. Tenemos aquí a Cuervo, tenemos aquí a Yoris, ¿vale? Y bueno, pues tenemos un Dentadura o el personaje que queráis. Ya sabéis que de 1 a 4 casillas, 1, 2, 3, 4 podemos invocar Cuervos. Pues bien, tenemos a Cuervo colocado antes, ya sabéis que comparte iniciativa con Yoris, los 2 tienen 4. Pues bueno, nosotros lo colocamos antes en nuestro equipo que a Yoris. Vale, invocamos el Cuervo atacaría a Dentadura, ¿vale? Primero lanzaríamos en este caso con Cuervo Negro la invocación del Cuervo, ¿vale? Ya sabéis que es un hechizo de daño 0. Sacamos un crítico, le toca a Dentadura defender, Dentadura también defiende, por tanto le hacemos 0, sacaríamos el Cuervo y el Cuervo ahora atacaría desde aquí, obviamente, para que con Yoris no haga falta casi ni movernos. Así que atacamos con el Cuervo, vale, vamos a tirar un dado azul, sacamos una bota, él obtiene una bota, pues vale, le hacemos un daño con el Cuervo, vale, y ahora, una vez hemos hecho ya este daño, le hemos dejado a 4 puntos de vida, Yoris lo que haría es rematarlo de manera sencilla. ¿Por qué? Porque Yoris vendría aquí. Tenemos el Cuervo detrás, ¿vale? También podríamos haber atacado con la zona aguja y tal, pero lo que queremos es demostrar el poder de Yoris. Pues muy bien, con Yoris atacamos con crisis draconiana a Dentadura. Lanzamos un dado, obtenemos un placaje, ¿vale? Y Dentadura lanza un dado. Dentadura obtiene un placaje, por tanto le vamos a infligir el daño base más los 3, lo cual cumpliría 4 heridas. Y bueno, 4 heridas más la que le ha hecho el Cuervo son 5. Ya no hay Dentadura, nos llevamos un galón del rival y GG.
Bueno, pues nada, esto es lo que os referíamos con Cuervo y Lloris. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta en este caso es que tanto Cuervo como Lloris, recordad que comparte iniciativa, por tanto también podría servirnos para hacerlo a la inversa, pero realmente os digo que Cuervo es más útil delante que detrás. Así que nada, con esto terminaremos un poco la parte táctica de Lloris. Y bueno, en lo que respecta a equipos, equipos con Lloris Espadachín, uno de los equipos que más me han gustado y que en este caso hemos desarrollado para esta figura, de los que hemos testeado es el siguiente. Es un equipo que cuenta con Khan Carcasa para empujar tanto a Cuervo como a Lloris o a Noimin para darnos un poco la movilidad extra y con ese más uno poder hacer que lleguemos más fácilmente a los objetivos o dependiendo del ritmo de la partida podemos usarlo como comodín. También cuenta con 8 de vida, así que va genial. El siguiente en este equipo sería Noimin. Noimin cuenta con una iniciativa de 5, por tanto siempre va a ir delante de Cuervo y de Lloris. Este personaje, si Khan lo empuja, puede llegar más fácilmente a su objetivo, ya que puede mover, es como si moviéramos 6 casillas, lo cual le facilita mucho el golpear las 3 veces con su daño de fuego, daño devastador, ya os lo digo. Y bueno, aparte, pues luego iría Cuervo Negro. Cuervo Negro, lo que hemos dicho antes, invocando los cuervos podemos hacer que se acerquen tal, colocar un cuervo detrás para que Lloris llegue. Khan es la clave en muchos sentidos, ya que Khan es el que se va a encargar cada turno de tendremos que ver a cuál de ellos empujar. Podemos empujar a uno, por ejemplo a Noimin, si sabemos que va a llegar y va a hacer sus 3 ataques. Podemos empujar a Lloris para que sea más fácil rematar a una figura, o a Cuervo Negro para que pueda colocar el cuervo más lejos, incluso retirarse hacia atrás después de atacar. La verdad que nos da muchas posibilidades y es muy peligroso este equipo, ya os lo digo. Luego tenemos a Dentadura para ataques a distancia, un nivel 1. Lo que hacemos así es completar un poco el daño elemental para tener los 4 elementos cubiertos, ¿vale? Tendremos a Khan, Cuervo Negro y Lloris en lo que serían aire y agua, ¿vale? Lloris es solo agua y neutro. Luego tendríamos a Noimin para el daño de fuego y luego tendríamos a Dentadura para el daño de tierra. Además, contaríamos en este caso con Stevie Wonder como curandera, lo cual nos permite también poder recuperar unas cuantas heridas que nos hayan causado, ya que realmente si habéis estado probando las recompensas nuevas, quizás el tema de las curanderas sea una parte muy importante, debido a que no existen tantas recompensas que nos permitan curarnos y demás, y eso nos permite que una curandera quizás sea la parte más tocha del equipo, así que hay que tenerlas en cuenta desde ya, y eso es un consejo que sí que os doy desde el primer momento. Y bueno, un poco para terminar con la review, hemos visto ya un poco algunas tácticas más profundas con Lloris Espadachín, viendo un poco lo que pasa si lo combinamos con otros crossmasters o un poco con los que os hemos comentado con este equipo. Lo más importante un poco, ¿qué nota le daríamos a Lloris Espadachín? Lloris Espadachín no es por tirar la casa por la ventana, pero yo creo que se merece un 8, como sus puntos de vida. Realmente es un personaje muy versátil, es un personaje que puede entrar en muchos equipos, es un personaje que en combinación con otros puede hacer estragos, pero él solo también de por sí en una partida puede darnos muchas sorpresas, así que desde aquí os lo recomendamos ampliamente. Y nada chicos, ya sabéis que podéis comentar aquí abajo cualquier duda que tengáis sobre Lloris Espadachín, o cualquier otra duda, dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y sobre todo nos vemos en próximas reviews. Un saludo, se despide Josh Herrero desde Crossmaster Team Spain. ¡Adiós!